gente de la corte cuando cuestiona uno a uno los miembros, incluso dos que nombró Néstor Kirchner, uno completamente a lista, hay una corte incluso pensaba otra cosa de Venezuela. No sé si tenemos el tuit de 2017 del presidente. Está por ahí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Hola, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿me escuchan? No le escucho a usted. No le escucho. Hola, hola. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? A usted no lo escucho.
acciones o medidas que ella presentó. Recién lo escuché. Recién se escuchó su voz, ¿eh? Sí. A ver, ahora se me escucha bien. Yo quiero saber, ahora se me escucha ahora, bien. Ahora lo escucho muy bien. Ah, bueno, Baruch Hashem. No sé qué pasó. Ah, bueno, Baruch Hashem. Bueno, perdón la demora. No sé, no tengo idea qué pasó, pero tuve que cambiar el micrófono interno para activar otro. Bueno, ¿cómo le va a usted? No lo conozco a usted. Tiene que pedir perdón. Yo soy Gabriel. ¿Cómo se llama usted? Gabriel Zeitune. Gusto conocerlo, de acá de Argentina. Sí, de Once. Pregunta. Del barrio Río. Sí, yo fui mucho tiempo intendente en Jabad de Agüero, desde que me jubilé en el banco. Fui intendente en Jabad y intendente también fui en Boulogne-sur-Mer, hasta que vino la pandemia y me pagaron varios meses hasta que yo dije que no. Que no me paguen más y renuncié. Soy jubilado bancario. 44 años Banco Nación. Bueno, lo felicito. ¿Usted está en lugar del RAB? ¿Usted está en lugar del RAB? ¿Va a dar el shiur? No, yo soy... A ver, usted me parece que quizás se equivocó el shiur. ¿A qué shiur quería entrar usted? Dígame. Al de RAB Netanel Duer. Ah, creo que entré bien. Ah, me parece que metimos la pata. No, bueno, lo que pasa es que yo atrasé mi shiur. Este no es el shiur del Rav Duer. Bueno, es otro shiur. De cualquier manera le pido disculpas. Le agradezco. No es disculpa, quédese. Buenas tardes. ¿No era lunes y miércoles la clase del rabino? Sí, a claro, ver, lo que pasa es que le cuento. A ver, para mí que le cuento lo que pasó. Bueno, me dejan explicarle, hubo un error. No sé, error mío habrá sido, le cuento. Yo doy una clase con este ID, con este Zoom, a las 7 de la tarde los miércoles. Pero hoy lo pasé para las 8 de la noche. Entonces debe ser que yo estoy usando el mismo Zoom que el Rav Duer. Entonces, bueno, él usa el de Yeshurun. El templo de Yeshurun. Claro, yo también. Normalmente yo también es 8:15, pero bueno, es hasta ahora. Metimos la pata. Bueno, entonces vamos a hacer así. Pido disculpas. Voy a abandono este Zoom. Papá, ¿me escuchás? Vos, papi, escúchame. No, yo te está mando. Está muteado, está con el mute. No, pero no importa, pero me está escuchando por los auriculares. Ahora te llamo y hacemos el curso privado nosotros, ¿está bien? Con otro Zoom. Porque este va a ser el Zoom del Rav Duer. Va a entrar mucha gente y no va a entender nada. ¿Te parece, papi? Fíjate. Sí. Rav, de cualquier manera, es un gusto haberlo conocido. No se haga ningún problema. Perdón, Rabino, su clase.